Bueno, amigos, quiero hacer este video solamente para recordarles que nos vemos el día 21. Es domingo. ¡Buen día! Domingo 21 de este mes de enero, la cabalgata de Tlapala. ¡Vamos! Allá nos vamos a ver todos. Llévense su botellita de mezcal ahí en su cantina, en su morralito. Y una botanita, unos limoncitos para ir saboreando, degustando. Porque miren, son cabalgatas caminatas. Hay que dimensionar bien qué es lo que hacemos, porque luego nos han puesto en los comentarios que esas cabalgatas que hacemos nosotros no son cabalgatas, dice, son desfiles. Tampoco somos desfile, porque no vamos marchando ni vamos desfile, ¿no? La dimensión, como les vamos a llamar, son caminatas con fiesta y un ensamble de cabalgata, o sea que es caminata, cabalgata y fiesta. ¿Fiesta por qué? Porque vamos bailando al ritmo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 bandas. Vamos bailando el son del tlacololero, el son del huitzuqueño y así, muchas canciones. Las mujeres, todos los muchachos van a pie bailando, por eso es fiesta. Van tomando, aventando cerveza y pues claro, las cabalgatas son como las que hacen allá, la cabalgata villista en Chihuahua, la cabalgata que hacen aquí de Chinameca, ahí donde nació Zapata, la cabalgata zapatita. Son cabalgatas como la de San Buenavista de Cuellar, la de Amacuzac. Son cabalgatas estilo Morelos, puro de a caballo. Ahí no va nadie de a pie. Pero lo que vamos a presenciar hoy en Tlapala, lo que presenciamos en Escuchapa, en Chabucingo, en Cacahuananche, en Quetzalapa, en Tuzantlán y 26 aquí en Huitzuco, son un ensamble, una combinación de cabalgata, caminata y fiesta, para que pongamos las cosas en orden, porque luego nos están corrigiendo los de allá diciendo, no, esas no son cabalgatas. Pues sí, no son cabalgatas, caminata, cabalgata con fiesta. Eso es lo que va a suceder en Tlapala 21 de enero, es domingo. Allá los veo.